commencing takeoff in semi-auto mode. You know, this kind of space launch once required days of preparation. Solus has been conducting test flights almost every day for the last 6 months. As long as we're not breaking atmosphere, they said they can reroute today's flight no problem. Amazing! The Earth is the cradle of humanity, but mankind cannot stay in the cradle forever. I'm only going as far as the thermosphere. This thing can't pass the Kármán line. That lunar vacation will just have to wait. And here I was hoping you might bring me back a monolith. Scheiße! Two bogies closing fast! Is it? Who else? The flight pattern suggests unmanned MQ-320s. Shit. This is a transport chopper. Our defensive options are limited. Missiles incoming! Germans aren't funny. Muy buenas a todos, gente. Estamos aquí en Metal Gear Rising Revenge. Después de esta épica escena de vídeo que el Raiden ha creado como un pro, hijo de puta. Que no vaya. Pues volvemos aquí en el hoyo este que ha hecho el Raiden. Y estamos aquí empezando con. Está llena
esta zona llena de enemigos por todos lados. Que no vale solo una caída, ahí te hacen caerte y con todo el enemigo. Me cago en la leche. No, la paliza no me mete a esta gente. ¡Ojo! ¡Topi! ¡Oh, tiene un brazo! Interesante. Quería de ti. ¿Has explotado? Sí, explotó. Bueno, ya tenemos un poquito de paz y tranquilidad. Raiden, are you all right? I can handle this. You just get those brains out of here. And what will you do? Get out of here and to the launch site. Ah, the young ladies' company, yeah? How fortunate they are in Colorado too. Yeah. Shouldn't take more than 2 hours with a set of wheels. Guess I'll just have to borrow some. A lot of cars got abandoned when the evac order came down. But won't the roads be blocked? If you are struck by one of those missiles, or... I know. Let me just worry about putting some distance between me and World Martian, and what's left of it. No, el hoyito de hecho. Estamos al principio. Aquí es donde estamos al Monson. ¿Cómo se llama? Y dije, mira, eso me puede cortar. Me acuerdo por eso. Por la zona. Joder, tenemos los bípedos estos. Si voy para arriba me van a ver, ¿verdad? Así no, a puerta cerrada. Supongo que será por matar gente en sigilo. No, de verdad. ¡Ah! Maldita. No sé qué es eso. Ahora sí, me va a morir. Ya está. No, me faltas tú. ¡Oh! Se ha caído en el suelo. No tenía ni que saltar ni nada. O mejor. Eso aquí me ahorro. ¿Se romperá? ¡Y se rompe! Es que esto de lo que pasó en el capítulo ese que íbamos luchando, que teníamos los trenes, y es así. Y explotó. Explotan. No era un bug. Qué asco. Pensé que se había roto por algo. Y no, es que son así. Qué desilusión. Me desilusionaron. Estos juegos. Cuánta mierda de todavía, ¿no? Vale, creo que aquí me acuerdo que hay una cosa. Fe. ¡Oh! ¡No! No lo ha dado bien. Ahora ¿cómo quedaste el bracito? ¿El bracito dónde está? No sé. No he visto el bracito. ¿Cómo se ha roto? Sí, se ha roto. Ah, pero ahí está. Los tontitos estos que me están disparando de lejos. Tiene que ver unos cuantos por aquí. Tenemos un puntito. Desenfunda y cuando ha desenfundado lo mato. Es que es muy lento. Ah, me falta. ¿Qué hace? Tirándome bomba.
Mira lo que te hago. Te mando a tomar por culo de arriba. Bien. ¿Qué tal? ¿Algo más? ¿No? Vamos tranquilito ya. ¿Sí? Ahí está el bicho. Ah, está. Creo que aquí unos cuantos más de estos bichos. Hay otro allí. Lo he visto. El minimapa. Muere. Y ahora aquí hay para coger. Se ve otro logro. Ah, mira, aquí me va a decir otra vez. Bien esto, ¿no? Sí, ¿lo ves? Aquí para coger otro logro, lo que tengo que hacer es que no me vean nadie. Si no me ven nadie, aparece en el otro, al final del todo, una. Un de estos robots chiquitinos que están montados en otro robot. Creo que era aquí. Tenemos que utilizar granadas de estas para que no nos vean. ¡Oh! Aprendí una técnica. Vale, esa es la que yo estaba buscando antes. Que no me salía. Ahora, si aquí no nos ve nadie, no nos hemos detectado. Ahí abajo aparece un robot. Que es para el logro de los 5 robots estos que estaban en todo el juego subidos uno encima del otro. Lo que tenemos que hacer es eso, para las bombas. Creo que hay bombas de humo. O bombas de estas que atontan. Creo que eran. Que para que no nos vean. Nos ponemos ahí, nos vamos a ir de una a otra, de una a otra. Y ya está. Peligro de extinción. GG Easy. Voy a ir la gente que me va a decir. Creo que será aquí en medio. Si no me descubre. Ahí en la placita esta. Está hecho a mala leche. Porque si eso no te lo dicen o no lo sabes, tienes que buscarlo por ahí. Vámonos, padre. I have located the route with relatively light security. I will mark the heading on your Soliton radar. Tripas. Que van a mí, más no hay a mí. ¡No, el bracito! ¡No llegó! ¡El bracito! ¡No, el bracito está ahí! ¡Se murió el bracito! No he podido coger el bracito izquierdo. Se me carga muy rápido la cosa esa. Es que está muy roto, en verdad, el modo destripador, creo que se llama. ¿Qué ha atravesado eso? ¿Qué? ¿Atravieso? Soy un fantasma, mira. ¡Ah, mira, ya se ha aparecido! ¡Caster, caster! ¡Madre mía! Ryan, I will join you in Pakistan. I will find a way to exit the helicopter. Proceed out of the city. I will contact you when I am on the ground. Yeah. Papá, ¿te está de mierda? El enemigo me intenta pegar, pero por hacer la animación otra. Neta.
era para cortar al otro, pero... Ahí está. Dije. Dije. Cago. ¿Qué haces? ¿Qué tal? Miente, colega. Yo ahí cojo y estaba arrastrándose cuando quería quitar el sufrimiento a el gorila, que creo que va aquí. Ata. Creo que aquí es... voy a hacer gilipollas. Sí, creo que aquí es para hacer gilipollas en esta zona, si no me confundo. Sí, aquí es para hacer gilipollas. Vamos a hacer el gilipollas un ratito. ¿Lo ves? Sandía. Ya. ¿Viste? Esto es lo que se enseñó al principio cuando se publicó el juego. Útil del juego. Te enseña a cortar sandía. ¿Te puedo cortar sandía? No te deja cortar sandía. No te deja cortar sandía, solo vale cortar sandía en el modo. A ver, y aquí, y así no puedes tú. Esta es la mejor zona del juego. Ya tiene un de sandía. Raiden el cocinero. Qué guapo, digo. Pues claro, si tú le pegas. Así no se corta. La sandía es inmortal a los cortes que no son. En el modo Kadan. Antes, en el principio, en la demo, creo. Creo que no sé si es la demo del juego. Un enemigo. Creo que la demo del juego. Había sandía en varios sitios. Y era todo gracioso, la gente. No, la gente. No, sí, en verdad sí, la gente estaba usando. Va, corta sandía. Estaba, creo que en el primer nivel, si no me confundo. Uy, 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 uy. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Me voy a poner serio ya, una vez. ¡Ahí, cuando la pongo serio ahí! No, 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 no. Venga. Sí, así sí te va a coger la célula de energía. Vida. Bueno, una vez como ha dejado el suelo. Se ha limpiado solo. No vale. Esto falla. ¿Ahora es cuando robo la moto? Sí, ahora es cuando robo la moto. Qué alegría, Calvoroto. Cierta persona le robaron la moto. Save your strength. Find a vehicle.
Ha dejado una notita. Coge el agua, la molona, hijo de puta. Todo un caballero. Pega la nota. Y mira, ya se acaba el capítulo. Pues creo que vamos a dejarlo también aquí. Ha sido un poquito más cortito de lo normal el capítulo. Pero ahí está el logro del capítulo. Pero bueno, así no empezamos otro, lo dejamos a media. Bueno, aunque en verdad casi todos los capítulos los dejamos a media, los ponemos dos partes, pero para que se autoconcluya este capítulo. Pues lo dicho, que nos vemos en el siguiente capítulo de Metal Gear Rising Revenge. ¡Adiós! ¡Adiós!